Welcome to our Spanish storytelling series, where we will learn Spanish through captivating short stories. Get ready for a four part adventure. First, the story in Spanish with subtitles, followed by a bilingual reading, three questions to test your understanding, and a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Comencemos Bruno y la pizza. Bruno, un niño de 10 años, es amable y simpático. Siempre es alegre y divertido. Su estatura es baja, con ojos marrones y pelo rojo. Es un chico que está lleno de energía y entusiasmo. La pasión de Bruno es la pizza. Él es un gran amante de la pizza, especialmente de la margarita. Bruno, cuando está en la cocina, se siente como un chef profesional. Cuando la pizza está en el horno, él está emocionado. Después de hornearse, la pizza está caliente y deliciosa. A menudo está en la cocina probando nuevas recetas y experimentando con diferentes ingredientes. En la escuela, Bruno es un buen estudiante. Es inteligente y es atento en clase. Sus amigos están contentos de tenerlo como amigo porque es divertido y siempre está dispuesto a compartir su pizza con ellos. En el recreo está rodeado de amigos que disfrutan de su compañía y de su deliciosa pizza. Pero Bruno tiene un sueño más grande. Quiere ser un pizzero famoso algún día. Sueña con crear las mejores pizzas del mundo y compartir su amor por la pizza con todos. Está decidido a lograrlo y está dispuesto a trabajar duro para convertir su sueño en realidad. Siempre está investigando y aprendiendo sobre diferentes tipos de pizza y técnicas de cocina. Él está en constante búsqueda de nuevos ingredientes interesantes para sus pizzas. Bruno es un niño con grandes sueños y un amor enorme por la pizza está listo para enfrentar cualquier desafío en su camino hacia el éxito. Now let's listen to the story with English translation. Try to repeat after the narrator. Bruno y la pizza. Bruno and the pizza. Bruno, un niño de 10 años, es amable y simpático. Bruno a ten -year old boy is kind and friendly. Siempre es alegre y divertido. He is always cheerful and fun. Su estatura es baja, con ojos marrones y pelo rojo. He is short with brown eyes and red hair. Es un chico que está lleno de energía y entusiasmo. He is a boy who is full of energy and enthusiasm. La pasión de Bruno es la pizza. Bruno's passion is pizza. Él es un gran amante de la pizza, especialmente de la margarita. He is a big pizza lover, especially margarita. Bruno, cuando está en la cocina, se siente como un chef profesional. Bruno when he is in the kitchen feels like a professional chef. Cuando la pizza está en el horno, él está emocionado. When the pizza is in the oven, he is excited. Después de hornearse, la pizza está caliente y deliciosa. After baking, the pizza is hot and delicious. A menudo está en la cocina probando nuevas recetas y experimentando con diferentes ingredientes. En la escuela, Bruno es un buen estudiante. At school, Bruno is a good student. Es inteligente y es atento en clase. He is smart and attentive in class. Sus amigos están contentos de tenerlo como amigo porque es divertido y siempre está dispuesto a compartir su pizza con ellos. His friends are happy to have him as a friend because he is fun and always willing to share his pizza with them. En el recreo está rodeado de amigos. que disfrutan de su compañía y de su deliciosa pizza. During recess, he is surrounded by friends who enjoy his company and his delicious pizza. Pero Bruno tiene un sueño más grande. But Bruno has a bigger dream. Quiere ser un pizzero famoso algún día. He wants to be a famous pizza maker someday. Sueña con crear las mejores pizzas del mundo y compartir su amor por la pizza con todos. He dreams of creating the best pizzas in the world and sharing his love for pizza with everyone. Está decidido a lograrlo y está dispuesto a trabajar duro para convertir su sueño en realidad. He is determined to achieve it and is willing to work hard to make his dream come true. Siempre está investigando y aprendiendo sobre diferentes tipos de pizza y técnicas de cocina. He is always researching and learning about different types of pizza and cooking techniques. Él está en constante búsqueda de nuevos ingredientes interesantes para sus pizzas. He is constantly searching for new interesting ingredients for his pizzas. Bruno es un niño con grandes sueños y un amor enorme por la pizza. Bruno is a child with big dreams and a huge love for pizza. Está listo para enfrentar cualquier desafío en su camino hacia el éxito. He is ready to face any challenge on his path to success. Answer these three questions and write your answers in the comments. ¿Cuál es la pasión de Bruno? What is Bruno's passion? A. La hamburguesa. B. La ensalada. O C. La pizza. A. The hamburger, B. The salad, or C. The pizza. ¿Por qué está emocionado Bruno cuando la pizza está en el horno? Why is Bruno excited when the pizza is in the oven? A. Porque le gustan los videojuegos. B. Porque le encanta la pizza margarita. O C. Porque quiere jugar al fútbol. A. Because he likes video games. B. Because he loves margarita pizza. Or C. Because he wants to play soccer. ¿Qué sueña Bruno con ser en el futuro? What does Bruno dream of becoming in the future? A. Un astronauta. B. Un pizzero famoso. O. C. Un maestro de escuela. A. An astronaut. B. A famous pizza maker. Or C. A school teacher. Here are the words we learned today. Try to take a note of them if you can. Bruno es amable y simpático. Bruno is kind and friendly. Él es un gran amante de la pizza. He is a big pizza lover. Bruno es un buen estudiante. Bruno is a good student. Bruno es inteligente. Bruno is intelligent. La pizza está caliente y deliciosa.. The pizza is hot and delicious. Sus amigos están contentos. His friends are happy. Él está siempre dispuesto. He is always ready. Bruno está ansioso por compartir su pasión. Bruno is eager to share his passion. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned. And let's keep learning together. Muchas gracias, mis amigos. Hasta luego.